Vamos a ver los HLA o MHC, que se asocian con desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Entonces, recordemos que para el HLA, bueno, pero el HLA es lo mismo que MHC, entonces los uso intercambiablemente. Tenemos MHC clase 1, MHC clase 1 y MHC clase 2. El MHC clase 1 es expresado por todas las células nucleadas y el MHC clase 2 nada más por las células presentadoras de antígeno. Nada más por las células presentadoras de antígeno, como es el macrófago o el linfocito B o la célula dendrítica, pero hasta ahí. Y todas las células nucleadas, pues todas, salvo el glóbulo rojo y la plaqueta que no tiene núcleo. Ahora, del MHC1 o del HLA1 tenemos subgrupos, es HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y luego estos ya se subclasifican como HLA1, HLA2 y así. O sea, luego aquí tienen numeritos. Aquí igual en el MHC2, este es HLA-DB, HLA-DQ y HLA-DR, y ya se subclasifican en numeritos aquí. Entonces tenemos un paciente con, bueno, un paciente que tenga HLA, ya sea B8 o B15, o sea, tiene HLA-B subtipo H 8 o 15, este paciente está predispuesto a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. Le voy a poner aquí HLA B8 o B15. Y ahora del MHC2 o del HLA2, aquí tenemos el paciente que tiene HLA DR3 o DR4. Entonces, aquí ya vemos el MHC1, es ABC y lo tiene numeritos. Si tenemos un paciente que tiene que su HLA B es B8 o B15, está predispuesto a desarrollar diabetes mellitus. Si su HLA o MHC2, el DR es DR3 o DR4, está predispuesto a desarrollar diabetes mellitus. Más que un paciente que tenga otro tipo de HLA, digamos el paciente que tiene HLA DR3, está más predispuesto a desarrollar diabetes mellitus que un paciente que tiene HLA DR2 o DR5 o algo así. Entonces, HLA B8 y B15 para el MHC1 se asocian con diabetes mellitus. Ok, no quiere decir que le vaya a dar, nada más dice que es más probable que le dé que a un paciente que tiene otro tipo de HLA. Y el HLA del MHC2 o el subtipo 2, HLA DR2, DR3 y DR4. Te veo en el siguiente video.